Buenos días, bendiciones. Un saludo para la Legión de María, un saludo para todos los que se están conectando. Vamos a empezar nuestra clase de catecismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos esta clase en las manos de la Virgen, a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Seguimos estudiando el catecismo. Qué importante es conocer el catecismo. Católico ignorante se hace protestante. Así que debemos conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Empecemos con la clase de hoy. Vamos a estudiar lo que dice el catecismo en los números 1285 al 1321. Y nos preguntamos de qué nos hablan los números 1285 al 1321. Estos números del catecismo nos hablan del sacramento de la confirmación. Vamos a hablar sobre el sacramento de la confirmación. ¿Cómo explica el catecismo de la Iglesia Católica el sacramento de la confirmación? como un sacramento de iniciación cristiana. Tres son los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Cuando un adulto no está bautizado, se le bautiza, se le confirma y se le da la primera comunión, es decir, la Eucaristía. Por lo tanto, la confirmación forma parte de los llamados sacramentos de iniciación cristiana. Padrecito, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Repito, cuando un adulto no está bautizado, lo primero es bautizarle. Inmediatamente se le confirma y se le da la Eucaristía. En cambio, si es un niñito, primero el bautismo, siempre primero el bautismo, luego se le prepara para la primera comunión y luego ya viene la confirmación. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana cuya unidad debe ser salvaguardada, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1285. Por lo tanto, ¿cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Qué fundamentos bíblicos tiene el sacramento de la confirmación? Queridos hermanos, qué importante es darnos cuenta que todo lo que enseña la iglesia está en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, meditar la Biblia, hacer vida lo que dice la Sagrada Escritura. Aquí tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué fundamentos bíblicos tiene el sacramento, la confirmación? Tenemos... Anuncios de la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y tenemos la institución del sacramento de la confirmación en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos anuncios de la unción del Espíritu Santo. Voy a hacer una pregunta con premio. Un librito. ¿Cuántos libros... Tiene el Antiguo Testamento. A ver, ¿quién escribe primero? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento tenemos anuncios de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Vamos a darle un premio a a la mística Valeria Casado Franco y a nuestra hermana Aída Rodríguez. Muy bien, 46 libros. Qué alegría tener alumnas tan inteligentes. Tenemos que leer toda la Biblia. Y en el Antiguo Testamento hay anuncios de que va a venir el Espíritu Santo. Y Jesús, nuestro Señor, y eso lo aprendemos en el Nuevo Testamento, promete la venida del Espíritu Santo y Jesús cumple lo que promete. El Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia en Pentecostés. Y los apóstoles llenos del Espíritu Santo van a predicar y ahí donde llegaban imponían las manos y comunicaban el Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1286. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. Para realizar su misión salvífica, el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue signo de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo toda su vida y toda su misión, se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. Dice el catecismo de la iglesia católica en el número 1286. ¿Qué nos está diciendo el catecismo? Que en el Antiguo Testamento los profetas anuncian que va a venir el Espíritu del Señor, va a venir el Mesías. Mesías significa ungido. Y esto que anunciaron los profetas se ha cumplido en Jesucristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús está lleno del Espíritu Santo y Jesús nos da el Espíritu Santo, Jesús nos unge con el Espíritu Santo. El fundamento bíblico de la confirmación radica en que Jesús nos unge con el Espíritu Santo y los apóstoles enviados por Jesucristo van a imponer las manos y dar el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1287. Si ustedes leen... Los hechos de los apóstoles, y hay que leer toda la Biblia, se van a dar cuenta cómo los apóstoles, una vez que están llenos del Espíritu Santo, es decir, desde Pentecostés, comienzan a predicar, comienzan a anunciar el Evangelio y comienzan a comunicar el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay vida cristocéntrica. Que quede claro, hermanos, sin el Espíritu Santo no hay vida cristocéntrica. El Espíritu Santo nos cristifica. ¿Cómo se percibe el sacramento de la confirmación en Occidente y en Oriente? La Iglesia Católica está en Occidente y está en Oriente. Nosotros, aquí en el Perú, somos de rito latino, pero los católicos que están, por ejemplo, en. Siria, que están en Egipto, que están en Palestina, que están en Israel, tienen el rito oriental. En el occidente hay una separación temporal entre el bautismo y la confirmación. Por ejemplo, ya lo he mencionado, se bautiza a un niñito y luego se espera que tenga 14, 15 años para confirmarlo. Hay una separación entre el bautismo y la confirmación. En cambio, en el Oriente no. En el Oriente se lleva a la criatura al bautismo y de forma inmediata se le confirma. Eso pasa en el Oriente. Repito, en el Oriente a la criatura se le bautiza y... De forma inmediata, sobre el pucho, decimos en el lenguaje de barrio, se le confirma. En cambio, nosotros en el Occidente esperamos un tiempo entre el bautismo y la confirmación. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El oriente ha conservado unidos los sacramentos de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón consagrado por un obispo, dice el catecismo en la Iglesia Católica en el número 1290. Entonces, en el occidente se bautiza la criatura y se espera que tenga 14, 15, 16 años para confirmar. En el oriente no. Se bautiza a la criatura y de forma inmediata se confirma a la criatura y por tanto no lo hace el obispo sino el presbítero, pero con el mirón. ¿Qué es el mirón? El crisma que está consagrado por el obispo. La palabra mirón en griego significa crisma. ¿Y qué es el crisma? Es el aceite perfumado, bendecido por el obispo y que se utiliza para el sacramento de la confirmación. ¿Qué unción se da en el sacramento de la confirmación? Es una unción del Espíritu Santo que da un sello indeleble, diferente al bautismo. Hermanos, ¿cuántos sacramentos se reciben una sola vez en la vida? ¿Se acuerdan? Repito, ¿cuántos sacramentos se re reciben una sola vez en la vida? Son tres, el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Y los tres sacramentos que les he mencionado traen un sello indeleble. El bautismo trae un sello indeleble. ¿Qué significa sello indeleble? Que no se borra. La confirmación trae un sello indeleble, ya no se borra. Y el sacramento del orden trae un sello indeleble, ya no se borra. Entonces, cuando uno recibe el sacramento de la confirmación, uno recibe un sello indeleble, diferente al sello recibido en el bautismo. Por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace si es preciso secreto. Estar sellado significa que somos de somos de Dios, somos de Cristo. Tú ha sido ya sellado el día de tu bautismo. Eres de Cristo. Que no se te olvide, eres de Cristo. Además, si estás confirmado, ha sido sellado con un segundo sello por el Espíritu Santo. Eres del Espíritu Santo. Y en mi caso, este pecador, este siervo inútil, tiene un tercer sello. El día que yo fui ordenado sacerdote, tengo el sello del sacramento, el orden, yo soy sacerdote para siempre. Estoy sellado como sacerdote con el sacerdocio ministerial. Yo soy un varón sellado por Cristo para actuar en persona, Cristi. Por lo tanto, pregunto, ¿cuántos sacramentos sellan el alma de forma indeleble? ¿Cuántos? Tres. El bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Padrecito Carlos, ¿y el matrimonio? No. El matrimonio no trae ningún sello. El vínculo conyugal se disuelve con la muerte de uno de los cónyuges. El matrimonio no trae ningún sello. Los sacramentos que imprimen carácter son tres. Carácter significa sello indeleble. El matrimonio no imprime carácter. Como les dije en plan de broma, malogra el carácter. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el matrimonio no imprime carácter, porque el vínculo conyugal desaparece con la muerte de uno de los cónyuges. Ahora. Los viudos pueden casarse. Pero yo recomiendo a los viudos, sobre todo a las viudas, que no se compliquen la vida. Tranquilitas nomás. No se compliquen la vida. Ya pasaron un buen purgatorio. Vamos ahora a leer lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1304. La confirmación, como el bautismo del que es la plenitud, solo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual, indeleble, el carácter que es signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su Espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. Qué bonito lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1304. La confirmación se recibe una sola vez en la vida. El bautismo se recibe una sola vez en la vida. La confirmación se recibe una sola vez en la vida. El sacramento del orden se recibe una sola vez en la vida. La confirmación imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter. Si tú estás confirmado, tienes el sello de Cristo, la unción del Espíritu Santo. Has recibido la fuerza del Espíritu Santo para ser soldado de Cristo. ¿Cuál es el signo sacramental de la confirmación? La imposición de manos del obispo y la unción con el crisma en la frente. Ahora bien, si no puede ir el obispo, delega a un presbítero, sobre todo al párroco. Si no puede ir el obispo. Algunas veces yo he confirmado porque el obispo no ha podido venir y entonces me han delegado la confirmación. Pero lo ordinario es que sea el obispo. ¿Cuál es el signo sacramental de la confirmación? Imposición de manos del obispo y la unción con el crisma en la frente. En el rito latino... El sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con estas palabras: "Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo", dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1300. El obispo hace la imposición de manos y luego unge la frente del confirmando con el crisma. El crisma es un aceite perfumado bendecido por el obispo y el obispo dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En eso consiste el signo sacramental de la confirmación. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? Esto es importante saber. Dice el catecismo de la Iglesia Católica que la confirmación trae cinco efectos. Fortalece la afiliación divina, nos une más a Cristo, intensifica en nosotros los dones del Espíritu Santo, nos une más a la iglesia, nos da fuerza para difundir la fe. Repito, la confirmación trae cinco efectos. Fortalece la afiliación divina, nos une más a Cristo, intensifica en nosotros los dones del Espíritu Santo nos une más a la iglesia, nos da fuerza para difundir la fe. ¿Qué significa que la confirmación fortalece la filiación divina? Que se fortalece nuestra relación con nuestro Padre Dios, porque somos hijos de Dios Padre. Una persona que ha recibido la confirmación debe tomar conciencia que Dios es su Padre y tiene que mejorar esa relación con su Padre Dios. Ya desde el bautismo somos hijos de Dios Padre. La confirmación fortalece esa relación. Por lo tanto, mi relación con mi Padre Dios tiene que ser mejor luego de la confirmación. Debo de abandonarme más en mi Padre Dios. La confirmación nos une más a Cristo. Mi vida tiene que ser más cristocéntrica. La confirmación intensifica en nosotros los dones del Espíritu Santo. Recibimos un nuevo soplo del Espíritu Santo. Ya hemos recibido el soplo del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Pero con la confirmación se intensifica en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Se intensifica en nosotros los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La confirmación nos une más a la iglesia. El hecho de que... El obispo es el ministro ordinario, señala que la confirmación hace posible que mi relación con la iglesia mejore, porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Tenemos que ser católicos coherentes, católicos practicantes de verdad, no católicos de finta. Tenemos que practicar nuestra fe católica. Y en la confirmación viene el Espíritu Santo y me une más a la iglesia. Hace que ame más a la iglesia porque la iglesia es mi madre, mi maestra. Y la confirmación nos da fuerza para difundir la fe. Antiguamente se decía que nos hace soldados de Cristo. La confirmación hace que recibas con fuerza el Espíritu Santo para que hagas apostolado con más intensidad. Hay que hacer apostolado, tenemos que hablar de Jesús a los demás, tenemos que anunciar a Cristo sin ningún tipo de vergüenza y hacerlo con entusiasmo, con ilusión, poniendo corazón a todo lo que hacemos en relación con el apostolado. El día que recibimos la confirmación. Recibimos la fuerza del Espíritu Santo para difundir la fe con más intensidad. Tenemos que hacer apostolado. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina, nos hace decir: Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1303. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo. Y para no sentir jamás vergüenza de la cruz, dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1303. Queridos hermanos, un confirmado no debe tener vergüenza de hablar de Jesús, no debe tener vergüenza de la cruz, no debe tener vergüenza. De anunciar el evangelio. Vergüenza para pecar, no para evangelizar. Tenemos que abrir la boca y debemos preocuparnos por formarnos. ¿Cuántas personas más se preocupan de conocer cuestiones mundanas, cuestiones irrelevantes? Están al día con todo lo que pasa en la farándula. Están al día con el último ampay pero no se preocupan de conocer su fe, no se preocupan de leer la Biblia, no se preocupan de leer el catecismo. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, nos acude y nos hace abrir la boca para evangelizar. Necesitamos del Espíritu Santo para ser apóstoles de Cristo. Necesitamos recibir la confirmación, que es un nuevo soplo que da el Espíritu Santo en la vida de una persona y constituye a esa persona como un verdadero soldado de Cristo. La confirmación perfecciona la gracia bautismal, es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la afiliación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1316. Qué importante es darnos cuenta de todo lo que trae consigo la confirmación. Por eso... Padres de familia, preocúpense de que sus hijos reciban el sacramento de la confirmación. No se queden solo con el bautismo. Necesitamos recibir la confirmación. Porque necesitamos recibir un nuevo soplo del Espíritu Santo para estar más unidos a nuestro Padre Dios, para estar más unidos a Jesucristo, para ser más cristocéntricos para ser más dóciles a la acción vivificante del Espíritu Santo, para practicar mejor nuestra fe católica y para anunciar con valentía el Evangelio. El Espíritu Santo nos hace soldados de Cristo. ¿Quién puede recibir el sacramento de la confirmación? Todo bautizado que no está confirmado y debe estar en gracia. Por eso se tiene que confesar una persona antes de recibir el sacramento de la confirmación. ¿Quién puede recibir el sacramento de la confirmación? Todo bautizado que no está confirmado. ¿Cuántas veces se recibe la confirmación? Una sola vez. Si tú estás bautizado pero no estás confirmado, tienes que prepararte para recibir la confirmación. Y hay que recibir la confirmación en gracia de Dios. Por eso es importante la confesión todo bautizado aún no confirmado puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Puesto que bautismo, confirmación y Eucaristía forman una unidad, de ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno, porque sin la confirmación y la Eucaristía el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1306. No basta quedarnos con el bautismo. Necesitamos recibir la Eucaristía, necesitamos confesarnos y necesitamos de la confirmación. Qué pena que nos encontramos hoy en día con muchas personas que o no están bautizadas, estoy hablando de adultos, o están bautizadas. Pero no están confirmadas. Entonces, no se ha completado todo el paquete de los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso, hagan apostolado. Si conocen a alguien que no está confirmado, está bautizado, pero no confirmado, averigüen en las parroquias cuando se inicia el curso de preparación para la confirmación de adultos. Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1310. Voy a hacer una pregunta con premio. Van a elegir el premio. O reciben un libro o les invito un caldo de gallina en carretilla. Y de ahí entrada gratis a UCI. Pregunta. ¿Qué sacramentos se deben recibir en gracia de Dios? A ver, ¿quién responde? Quiero saber cómo están en el tema de los sacramentos. Ustedes eligen el premio, o un librito, o un caldo de gallina en carretilla, y de ahí les llevo a Usi. ¿Qué sacramentos deben recibirse en gracia de Dios? ¿Quién responde? ¿Qué sacramentos deben recibirse en gracia de Dios? No me digan todos porque no son todos. Por ejemplo, el bautismo se recibe estando en pecado, estando con el pecado original. Y cuando uno se acerca a la confesión, puede tener pecados mortales. ¿Qué sacramentos deben recibirse en gracia de Dios? Están respondiendo, pero no todos los sacramentos que yo quiero. Leer. A ver, los sacramentos que deben recibirse en gracia de Dios son la comunión, la Eucaristía, hay que recibirla en gracia de Dios. La confirmación, hay que recibirla en gracia de Dios. El matrimonio, hay que recibirlo en gracia de Dios. Por eso los novios tienen que confesarse. El sacramento del orden tiene que recibirse en gracia de Dios. Y la unción de los enfermos tiene que recibirse en gracia de Dios. Y si la persona está con pecados graves y está en estado inconsciente, bueno, el sacerdote ya le da de frente y ahí podría perdonar los pecados mortales si los hubiera, el sacramento de la unción de los enfermos. Pero en principio debe recibirse la unción de los enfermos en gracia de Dios. Por lo tanto... ¿Quién ha acertado? Ha acertado la mística Valeria. Se nota que ha sido mi alumna en la Facultad de Teología. Y también ha acertado. Aquí tenemos María Elena Aru de Monzón desde Arequipa. También vamos a darle su premio. A ella le vamos a dar un caldo de gallina, pero no en carretillas, sino en un restaurante, porque viene de Arequipa y hay que tratar bien a los extranjeros. No, es una broma. Arequipa es una ciudad muy bonita, muy acogedora. Bendito sea Dios por los arequipeños. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El ministro ordinario es el obispo. El ministro extraordinario es el presbítero con delegación del obispo. Entonces, ordinariamente debe ir el obispo a confirmar, pero a veces no puede. Y entonces delega al párroco, también puede delegar a cualquier sacerdote para que confirme. ¿Quién es el ministro ordinario de la confirmación? El obispo. El ministro extraordinario, un presbítero con delegación del obispo. Algunas veces yo he confirmado. No ha podido venir el obispo y a este pecador le han delegado para confirmar. El ministro originario de la confirmación es el obispo, dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1312. En el rito latino, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación, dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1312. Hemos llegado al final de la clase. Vamos a recordar, la confirmación junto con el bautismo y la Eucaristía forma parte de los llamados sacramentos de iniciación cristiana. La confirmación fortalece la afiliación divina, nos une más a Cristo y a la Iglesia, intensifica los dones del Espíritu Santo y da fuerza para ser apostolado. Por eso debemos recibir la confirmación. Te vas a unir más a tu Padre Dios, vas a ser más cristocéntrico, se van a intensificar en ti los dones del Espíritu Santo vas a estar más unido a la iglesia y vas a tener fuerza para ser apostolado. No te vas a quedar callado, sino que vas a abrir la boca para hablar de Jesús, para defender la vida que es sagrada desde el primer instante de su concepción, para defender que el matrimonio es entre varón y mujer, para defender el valor sagrado de la familia, para derrumbar las mentiras de las ideologías. Necesitamos del Espíritu Santo para difundir el bien. Y el Espíritu Santo viene con más fuerza a través del sacramento de la confirmación. Vamos ahora a poner la tarea, buscar estas citas: Lucas 12, 12, Lucas 24, 48 al 49, Hechos 2, 17 al 18, Hechos 8, 15 al 17. Ya les he dicho que. La hermana Irene de la parroquia Cristo Sacerdote, mi ex parroquia, se ganó el premio el año pasado porque me trajo las fichas, pero todavía no ha recogido su premio, así que invito a la hermana Irene que venga para que recoja su premio, que es un kilo de perejil y un kilo de culantro para que haga un buen arroz con pollo. No mentira, vamos a darle un buen premio a la hermana. Irene de la parroquia Cristo Sacerdote. Vamos a terminar con la oración por la beatificación de Fran Daf. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Daf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial de dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención. Todos los sábados ustedes tienen mucha paciencia con este pecador y les agradezco por su paciencia. Gracias a la Legión de María por su labor evangelizadora. Un saludo a todos los presidia de la Legión de María que se conectan. Les animo a seguir comunicando con alegría y gozo el Evangelio, el amor a la Virgen María, a todos los hombres. Y voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. El próximo sábado continuamos con el catecismo. Vamos a comenzar a estudiar el sacramento de la Eucaristía. Ya estamos en el número 1322. El próximo sábado comenzamos a estudiar el sacramento de los sacramentos. El sacramento de la Eucaristía. Y también nos va a servir para prepararnos para la solemnidad del Corpus Christi. Bendiciones para la Legión de María. Bendiciones para todos los que se han conectado. Ánimo en Cristo Jesús. Rezo por ustedes. Bonito sábado. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.